nuestro estudio el doctor César Valcárcel. Él es especialista de la maternidad de Enrique Sotomayor de Guayaquil. Y con el doctor, con el psicólogo Valcárcel, vamos a conversar sobre el abandono de niños que en los últimos días hemos visto, o en los últimos meses, algunos casos de los que tenemos un resumen incluso, señor productor, a ver si lo podemos poner antes de conversar con el especialista. Adelante, por favor. Este angelito fue abandonado la tarde de este lunes en uno de los baños de la terminal terrestre de Guayaquil. La verdad que mis palabras tengo como... Hasta yo tengo mis dos hijos, hasta si capaz me la amarro contra un cabo ahí donde yo vaya. Cabe recordar que el pasado 23 de agosto, un recién nacido también fue abandonado en esta terminal de pasajeros. Como el personaje bíblico fue abandonado en el Nilo y se salvó de morir, a él le pasó algo parecido, pero fue encontrado en la terraza de un edificio ubicado en la calle Gabriel Pino Roca, entre Chile y Chimborazo, dentro de una funda amarrada. La bebé recién nacida fue encontrada en el umbral de una vivienda en el sector San Pedro de la ciudad de Loja. El dueño de la casa se encontró con la sorpresa, quien de inmediato se comunicó con la DINAP. ¿Qué estaba aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ahí estaba. Ahí estaba el bebé. El hallazgo rompió con la rutina que se vivía en el centro de salud de Pascuales, en donde uno de los encargados del lugar encontró a un bebé recién nacido en uno de los baños del sitio. Varios casos que hemos presentado de Valcárcel. ¿Qué provoca que una madre, que yo he escuchado que tiene un instinto especial para proteger a sus hijos, incluso en los animales, ¿verdad? ¿Qué provoca que una madre se desprenda de su hijo así, de esa manera, como que queriéndose limpiar las manos del pecado? Digo yo, de pronto pequé, me equivoqué. Ese es el producto y ahí queda para yo salir libre del problema. ¿Es eso? Es algo multicausal, Hugo. No es solamente una causa, es una serie de factores. La mayoría de estos casos son producto de un embarazo no deseado, no han planificado este embarazo. Hay antecedentes patológicos personales. Ya. También se debe a la ausencia de cuidados integrales, es decir, no solamente los cuidados prenatales a nivel ginecoobstétrico, sino también psicológicos. Psicológicamente. Por supuesto. Está comprobado, hay estudios que comprueban que la mujer en el embarazo se deprime. Sí, sí. Está comprobado. Quienes somos padres sabemos. Exactamente. Se vuelven un poquito más irritables, sí. Se vuelven un poquito más susceptibles, vulnerables. Se deprimen mucho. Por supuesto. De base ya hay una depresión. Ahora, si es... De base ya hay un problema. Por supuesto. Todo embarazo va a traer eso. Está comprobado. Correcto. Ahora, si no llenamos a esa mujer de las redes de apoyo suficientes, entonces estamos predisponiendo para que se presente una depresión postparto. César, y quizá una preparación psicológica también. Por supuesto que sí. Es necesaria la atención integral. Aquí voy con una pregunta que a lo mejor toca un poquito la susceptibilidad de algunas personas. ¿Sí? La seguridad de un hogar. Sí, 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 definitivamente. Nosotros en la atención que damos en el Hospital Enrique Sotomayor, damos una atención no solamente ginecobstétrica, sino que también a la mujer con su pareja. Correcto. Y con su familia, porque hay casos en los cuales la figura del esposo no está presente. No está, claro, la figura del hombre. Exactamente. Del papá, del bebé que está ahí. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y ahí es como que es más difícil la situación. Por supuesto. Se van predisponiendo. Por eso te decía al inicio, es una multicausalidad. Son factores predisponentes que van desarrollando en ella, que por este embarazo la persona que yo amaba me dejó. Uh-huh. Por este embarazo ya no puedo trabajar como antes. Mi familia me criticó. A lo mejor hasta me abandonó. Ahí viene el aspecto social. Uh-huh. Mis amigos ya no me ven bien. Y el autoconcepto, la autoimagen. Me salen estrías, me sale celulitis, subo de peso, los antojos, etcétera, etcétera. Entonces tú vas viendo, son más causas. Nosotros desde la psicología vemos este fenómeno, pues un fenómeno de la depresión postparto, como un aspecto multicausal y que tiene que ser trabajado de esa manera. Así como es multicausal, debe ser trabajado en todas las especialidades que rodeen a la mujer. Y la familia es un aspecto sumamente importante. O la pareja. La pareja, en este caso. De no haber pareja, la familia. Estamos predispuestos. Y las personas más cercanas, digamos. Por supuesto. Puede ser los amigos. Los amigos más cercanos, las amigas más cercanas.
Aunque, bueno, hay muchas crisis de este tipo, un embarazo. Ahí ves tú realmente quién te valora y quién no. Y la familia, la pareja inicialmente, que debe ser la persona más importante, y la familia que te dé el apoyo es lo más relevante del proceso. Cualquier apoyo es bueno en estos casos. ¿Es? Por supuesto. El área afectiva es la más importante en la mujer embarazada. Y si no cuidamos eso, estamos llevando a cabo casos como los que ya tenemos las pruebas. Lamentablemente. Sí. César, muchísimas gracias por habernos visitado y habernos dado esta información que cabe para todas las familias y sobre todo para las mujeres que están en estado de gestación y viven ciertos problemas, como ha dicho el psicólogo Balcázar. La mujer cuando está embarazada, y los que somos padres lo sabemos, es mucho más susceptible, mucho más deprimida, mucho más irritable. Entonces los cuidados son necesarios. Pero una mujer sola, el tratamiento que necesita es de un profesional, no solo ginecológico, también es un profesional en psicología. Vámonos a un corte.